Amigas, amigos, buenas tardes. Pues esta es una edición más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual en las Sagradas Escrituras. Y como siempre, nos acompaña la señora Marilena Cabrera. Gracias. Y, bienvenida. Pues, lógico, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Y pues con toda la actitud, amigas, amigos, imagínense qué actitud la del ministro. Él viene desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la perra tapatía. Y pues con toda la actitud, amigas, amigos, de estar con todas y todos ustedes puesto, presto y dispuesto a exponer todos esos temas maravillosos, pero sobre todo con esa gran característica del ministro Juan Israel Morales Arias. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Este diálogo tan animoso. Por eso me gusta este programa, porque pone todo el énfasis, ¿verdad? Pero no tanto son, como usted, señor. Son cosas que hay que aprender. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan, todos los que participan con nosotros, con sus mensajes. Algunos positivos, otros no, pero pues tiene que haber controversia, no puede ser todo exacto, ¿verdad? Pero lo importante es que lo vean, aunque muchas veces no sea la misma opinión, porque acuérdense que estamos hablando de las cuestiones espirituales, y estas cuestiones espirituales no se disciernen así nada más. De hecho, dice la escritura que las cosas espirituales son para los espirituales. Entonces es lógico que si lo queremos ver con ojos seculares, pues no vamos a compaginar, porque no va a cuadrar la carne con el espíritu. De hecho, se oponen, dice la palabra, que la carne y el espíritu se oponen continuamente. De manera que dentro de nosotros hay esa guerra espiritual continuamente, en nosotros mismos, porque una parte es nuestra carne y la otra parte es espiritual. Y he ahí el meollo de las cosas, lograr ese equilibrio. Porque cuando la carne está arriba, Dios guarde la hora. Fíjense ustedes, amigas, amigos, la forma tan sutil, pero sobre todo tan fina de manifestar lo que pues los que somos vulgares como yo, hombre, decimos que el caldo trae de todo, que trae gordito, que trae carnita, que trae huesito. Fíjense nada más la finura con que el ministro expresa que hay espíritu y hay carne. Así es. La filosofía plena, amigas, amigos. Adelante, ministro. Sí, así es, mi liga. Entonces, pues precisamente por eso es la lucha para entender las escrituras. Por eso, acuérdense que hablamos de Jesucristo, del sacerdocio de Jesucristo, todo lo que Él nos vino a dejar para poder penetrar a plenitud, a conciencia y con seguridad a ese mundo espiritual en el cual Él nos guía a través de su Santo Espíritu. Por eso, dado la redundancia del programa, escudriñando el mundo espiritual a través de las Santas Escrituras, a través de lo que Jesús nos dejó, las parábolas, todo lo que Él nos habló, lo que nos dio a entender, lo que nos empezó a enseñar. Entonces, cuando nosotros buscamos esa parte espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, vamos a poder lograr entender lo que Jesús nos dejó, y vamos a empezar a lograr esa libertad que Él nos vino a dar. Acuérdense que Él nos vino a libertar de tradiciones, nos vino a libertar de los líderes, nos vino a libertar de aquellas cosas que nos sostegaban y no podíamos llegar a comprenderlo a Él en su totalidad. Por eso dice la palabra que a Israel no le aprovechó el mensaje por no venir por fe o con el Espíritu Santo. Entonces, se supone que a nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos debe de aprovechar bien. Pero ahí el problema ahora que tenemos nosotros de lograr esa comunicación en el mundo espiritual. Por eso es la batalladera
en nosotros de poder llegar a esa libertad plena que nos dejó el Señor Jesucristo. Hablando de eso un poquito del tema, es un poquito escabroso porque en las cuestiones de liderazgo, hablando en la parte nuestra, de repente los que se supone que tenemos que estar más en comunión con el Señor, de repente con la revelación o lo que vamos logrando en el Señor, muchas de las veces en nuestra parte interna o en el alma, si hay un descuido, podemos caer en vanagloria o en manipulación de las almas, aludiendo que lo que el Señor nos dio es para cierta doctrina y tener cierto control con las cosas que nos está dando y tener en sujeción a las personas en ese ámbito, cuando el Señor nos trajo a libertad, no a depender de ningún hombre. Dicho sea de paso, la Escritura dice que no llamemos padre a ninguno en la tierra, porque tenemos padre espiritual, que es Dios. No llamemos maestro a ninguno en la tierra, porque tenemos nuestro maestro, que es Dios. Pero entonces son cuestiones que pongamos nosotros, como líderes espirituales, enseñar a las personas a tener comunión con Dios, a que haya una libertad plena en el Señor. No libertinaje, sino libertad. Usted no puede depender en la iglesia, por lo menos en la que el Señor me puso a liderar. Las personas no dependen de mí. Yo les hablo claro y pelado. Aquí la cuestión, cuando usted ponga los ojos en mí, ya se tronó. Porque yo soy un hombre que de repente puede fallar. Pero Dios no le va a fallar nunca. Lo que usted tiene que hacer es aprender a comunicarse con Dios. Y la voz que Dios le dé a usted, aunque usted se sienta que es una persona nueva, que está llegando a la iglesia, que apenas está empezando a conocer de Dios, Dios le puede dar un mensaje, y la responsabilidad nuestra es guiar, que usted sepa, aprenda las maneras de Dios para que no caiga en herejía y no caiga en blasfemia. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle, las cosas de Dios, para que usted camine con seguridad. Pero jamás que usted dependa de mí, porque el día que me atropelle o que pase algo, se le va a acabar el mundo. Usted tiene que saber comunicarse con Dios y saber que a través de lo que Dios nos dejó, su Espíritu Santo nos va a tener en comunión y nos va a tener coadyugados en esa unidad en la cual Él nos vino a dejar. Él no vino a dejar la iglesia como está hoy. La iglesia hoy está dividida. Hablo de los que somos cristocéntricos, no de los que somos cristinos, porque algunos decimos que somos cristianos, pero tomamos, chupamos y nos vamos, echamos una canita al aire y vivimos como si no hay diferencia, ¿sí? Pero me refiero a los que somos cristianos, a los que buscamos a Cristo Jesús, que buscamos marcar la diferencia en nuestra manera de vivir. A eso me refiero, que tenemos que estar en comunión, tenemos que estar en unidad, no podemos estar en competencias un ministerio con otro ministerio, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, entonces es el mismo Padre, tenemos que ser los mismos hijos. Y si hay diferencias, nuestro Padre Celestial nos las va a arreglar. Entonces en este aspecto es donde nosotros entramos en el mundo espiritual a escudriñar esas leyes que Dios nos dejó en su mandamiento, para poder llegar a comprender lo que Él nos dejó. Aquí es muy importante, amigas, amigos, recalcar una situación y reforzando precisamente lo que el ministro Juan Israel Morales Arias acaba de mencionar. La vida en sociedad, tal y como la percibimos, está regulada por leyes, por normas, pero esto es una copia, amigas, amigos, de los mandamientos, de las normas, de las leyes que Jesucristo implementó y nos dejó precisamente para que nosotros, sus hijos, pues las acatemos. Y si vulneramos esas normas que el Supremo Creador nos legó, estamos violentando el pacto que se celebró con Jesucristo. Hoy me llama mucho la atención, ministro, una situación.
y se lo voy a comentar, se los comento, amigas, amigos. Hoy, 22 de diciembre, se está festejando, al igual que en otros años, en este día, el Día del Policía. Hace un ratito estuvimos por ahí con algunos elementos de Seguridad Pública Municipal de Bénjamo. Les enviamos nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento a la labor que ellos realizan. Desafortunadamente, en los comentarios al video hay muchos comentarios fuera de contexto, algunos comentarios inclusive ofensivos hacia la figura del policía. Jesucristo, en su infinita sabiduría, nos hace a todos los seres humanos en un mismo nivel, y en ese mismo nivel debemos de ser respetuosos de los demás. La profesión de policía, amigas, amigos, es como cualquier otra profesión. Y yo veo, ministro, cómo por evento, que me perdonen los médicos, cómo a un médico no lo ofenden, no lo insultan, cuando son humanos también tienen un cúmulo de errores. Veo si llevo mi vehículo con un mecánico, me lo deja mal por angas o mangas, y yo no veo que los insulten como insultan a los policías. Eso es, amigas, amigos, vulnerar las reglas de respeto que Jesucristo nos legó. Adelante, ministro, y me gustaría, si puede, pues, una bendición para nuestros policías. Claro, claro que sí. De hecho, las escrituras dicen que no hay gobierno sino instituido por Dios. No lo ponen a las personas porque ellos quisieron, como le llaman, la clásica, el dedazo, ¿verdad? Porque le pusieron dedo por compañerismo, por influencia, por lo que usted guste. Si se mueve por influencia, lo que usted guste, nada, dice la escritura, se mueve sin la voluntad de Dios. Si no, cae la hoja de un árbol. Si Dios no lo permite, entonces no entra ningún miembro de la policía a esa gobernatura si Dios no lo permite. Como guste ponerlo. De manera que toda institución, dice la palabra, que ha sido puesta por Dios, nosotros los ciudadanos nos sujetemos a ellas porque fueron puestas por Dios. Ahí es donde entonces nosotros, si hay alguna controversia con cierta corporación, es venir con Dios y pedir orientación por ellos, porque como seres humanos, como ustedes, como nosotros, nos equivocamos y tienen necesidades también, tienen problemas. Entonces, nosotros como iglesia, hablo por la iglesia, tenemos que orar por los gobiernos, por las instituciones de gobierno, en todos los ámbitos, para que tengan un buen desarrollo. De manera pues que Dios los bendiga, les abra el entendimiento, sobre todo extienda su cobertura ahora que está la cuestión de la delincuencia más descosida que en otros tiempos. Que Dios extienda sus manos, proteja a sus familias y les dé sabiduría para combatir las tinieblas y todo ese vandalismo que se ha soltado, sobre todo en esta área de Guanajuato. Que Dios los guarde y los proteja, y sobre todo que les permita regresar cada día con sus familiares. Dios nos los bendiga a la Corporación de Policía también. Y pues bueno, Lee, hablando de las cuestiones espirituales, volvemos a lo mismo, lo que usted ha dicho. Me gusta que agarró el concepto del pacto, porque realmente es un pacto con Dios. Si nosotros salimos de ese pacto, pues entonces es donde entramos en controversias con nuestra vida. Porque cuando decimos que buscamos a Dios, pero vivimos a nuestra manera, entonces nos salimos de esa ley. Acuérdense que hemos hablado una y otra vez que hubo cambio de sacerdocio y hubo cambio de ley. Pero quiero aclarar un poquito esto. Porque de repente, siendo cristianos, vemos que nos pasan las cuestiones como la de ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero no es de que opere en nosotros porque nosotros lo queremos, sino que inconscientemente nos salimos de la cobertura de Jesucristo, de su ley. Acuérdense que en Jesucristo, nosotros cumplimos esa ley. Pero si nos salimos de Jesucristo, entonces esa ley va a tener operación en contra de uno. ¿Por qué? Porque la ley está vigente. Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, o sea, le he venido a cumplir. Entonces, también hay otro verso que dice que no pasará ni una tilde de esa ley hasta que se cumpla.
Entonces esa ley se está cumpliendo, pero está fuera de Jesucristo. En Jesucristo no se cumple porque Él la cumplió. Y Jesucristo tiene una ley nueva, una ley diferente, una ley espiritual, no puesta en tierra. Entonces, cuando nosotros nos salimos de esa ley espiritual, enfermedades, plagios, problemas, robo de bendiciones, un sinfín de cosas que nos pasan porque nos salimos de ese pacto que usted acaba de decir. Nos enfocamos en ese pacto para cubrirnos con él, entonces la garantía de la palabra que él nos dio, porque es verdadera, se tiene que cumplir, porque es Dios. Por eso, todo esto que está pasando, todo esto que está sucediendo, si nosotros nos enfocamos en la ley del Señor, vamos a estar protegidos. Nos salimos de ahí, pues entonces la ley que fue cumplida por él, de ahí nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros nos salimos del pacto de Jesucristo. Son cosas sencillas, sentido común, pero las personas como usted, licenciado, la comprenden y la agarran rápido por la cuestión de que usted estudió leyes, pero la mayoría de las personas pues no saben muchas veces ni respetar un semáforo, mucho menos va a respetar la ley. Entonces son cuestiones de buscar lo que Jesucristo nos dejó y prepararnos para ese cambio. ¿Cuál? El dejar las cosas de la carne y buscar las cosas espirituales para, como personas, entonces entre esa ley nos va a meter en nosotros ese respeto al prójimo, esos valores, esas cuestiones de amor y misericordia, esos cambios que nosotros podemos realizar como personas, como individuos, ese crecimiento espiritual que nos da Dios al poderlo experimentar y encontrar. Entonces, en esas leyes espirituales, yo les he enfatizado en el amor del Señor, que nos quitemos las cosas culturales, que nos quitemos las cuestiones de tradiciones y nos enfoquemos en su palabra. Jesucristo no es tradición, Jesucristo no son cuestiones culturales. Por ejemplo, la Navidad es una cuestión cultural. Toda la gente lo celebra, toda la gente lo practica, pero es cultura humana. El Señor no vino a instaurar esas festividades. Pero la gente lo hace. No tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo, aunque no fue en esa fecha. Según el calendario hebreo, andará siendo como en agosto, en septiembre. Pero no fue en diciembre. Pero, anyway, el punto y el concepto es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Yo no veo nada de malo en esa festividad, pero es una cuestión cultural. Si usted lo practica, no lo practica, ni se va a condenar, ni se va a hacer más santo. Si lo practica, no lo practica. Pero convive con la familia, lo disfruta en el momento y a la postre, pues es bueno. Ojalá lo practicaran todos los días, porque todos los días habría perdón, todos los días habría comunión, todos los días habría esa afinidad con toda la familia y con todos nuestros seres queridos. Entonces, el punto es bueno. Una cosa es que entendamos una cosa que es cultura y otra cosa que es tradición y otra cosa que es mandamiento de Dios. Entonces, no entremos en controversias. Entremos en esa búsqueda del amor de Dios y lo que Él nos dejó, que es donde vamos a estar protegidos. Porque en este 2020 fue una cosa tremenda. Ahora hay profecías que dicen que el 2021 va a ser tremendo, peor que este. Entonces, yo los invito a que busquemos más bien la presencia de Dios, sus leyes, para estar protegidos, porque si eso es verdad, pues la cosa va a estar peor. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a quitarnos lo religioso, a quitarnos lo tradicional, a quitar los conceptos nuestros y buscar en verdad al único Dios verdadero, al que es dueño y Señor de todas las cosas. No vamos a poder encontrar ayuda en nadie más que en Él. Y quieran que no, vamos a tener que quitar imágenes, vamos a tener que quitar figuras religiosas, vamos a tener que quitar líderes religiosos y enfocarnos al único Dios verdadero. Porque yo les he dicho que nosotros, como líderes religiosos, solamente somos los burritos que llevamos la carga del Señor. No es para que pongan la mirada en nosotros, no es para que pongan la confianza en nosotros. El conocimiento que Dios nos da es
para darlos a ustedes y es para que ustedes aprendan a comunicarse con ellos. No es para nosotros apoderarnos del rebaño y decir, mi iglesia, yo no pagué ni una gota de sudor por la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, no es de ningún hombre, no es de ningún ministerio, es de Jesucristo. Yo solamente soy el líder y soy el que está encargado para poder administrar las cosas que Dios nos da. Por eso es a libertad que el Señor nos ha llamado. Por eso cuando había una discusión con los fariseos y los escribas, Jesús les decía, hipócritas, dice, atáis cargas pesadas a los hombres y vosotros ni con un dedo las movéis. Y el Señor les decía, hacer todo lo que ellos dicen, pero no todo lo que ellos hacen. Entonces nos quitó la mirada del líder. Pongan atención en la palabra, en los mandamientos. Y lo que el hombre haga, ellos hagan un lado. Entonces, los defectos que yo tenga, háganlos a un lado. Agarre la palabra, busque la palabra y busque la comunión con Dios. Porque Él rompió el velo para que usted pudiera entrar a través de un pacto, digamos que este es el pacto de Jesucristo, al hablar con el Padre y usted tenga respuesta sobre lo que usted tiene que hacer. Entonces, nos está orillando todas esas circunstancias a buscar al único Dios verdadero, en el cual toda tribu, lengua, raza y nación se puede comunicar con Él. Chinos, griegos, alemanes, árabes, mexicanos, toltecas, chichimecas, todos podemos hablar con Él si tenemos esa hambre y ese deseo de conocerlo a Él. Hoy yo quisiera hacerles una invitación. Nosotros estamos ubicados, licenciados, en la calle San Antonio, número 11, entre Hidalgo y Morelos, a una cuadra de la Iglesia Católica. El día primero, para recibir el año 2021, vamos a tener una vigilia y está abierto a todo mundo que quiera ir y clamar al único Dios verdadero por este 2021 que viene. No es que entremos con temor, no es que nos asustemos ni lloremos antes de que nos peguen, es buscar la protección de nuestro Dios. Porque si este 2020 estuvo feo y el 2021 están pronosticando que va a estar peor, lo que vamos a ocupar es ese clamor al único Dios que puede librarnos de la muerte, de situaciones de enfermedad, de situaciones de vandalismo y de cualquier otra situación. Acordémonos que Jesús en los días de su carne, Hebreos, que fue el capítulo 5, verso 7, dice que en los días de su carne, habiendo hecho oraciones con gran clamor, y súplicas, dice oraciones con gran lágrimas, oraciones con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Lo puede ver usted en Hebreos capítulo 5 verso 7. Entonces Jesús clamó para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que lo librara de la muerte. Entonces si la situación viene muy difícil en el 2021, ese clamor nos está enseñando Jesús cómo librarnos de la muerte, cómo librarnos de esas enfermedades. Dicho sea de paso, para la gloria del Señor, todas las personas que nos han pedido oración por las cuestiones de enfermedad, de muerte, el Señor ha oído las súplicas. Los hemos orado y nos hemos tratado de enfocar a sus leyes que Él dejó y el Señor ha respondido. Entonces, yo los invito a que clamemos y busquemos al único Dios verdadero, que es el que te va a proteger. No te va a proteger las oraciones que yo haga y yo diga, sino tu fe en el Señor y que tú creas en Él, porque entonces vas a ser escuchado. Eso lo puedes hacer, aunque tú no vayas a la iglesia donde estamos nosotros, tú vas a otro lugar, pero si tú te enfocas en Jesucristo y clamas a Él, Él te puede guardar. No los bendiga, no sé si tiene alguna observación. Entonces sería el día primero de enero, amigas, amigos, ¿a qué hora, ministro? Empezamos a las 6 de la tarde y va a ser hasta recibir el siguiente. A partir de las 6. ¿Es el día primero o el día primero? Para recibir el día primero.
que es el día último de... El día último. El día último de... El día 31. Sí, creo que cae jueves, ¿no? Sí, sí. Jueves para amanecer viernes. Empezamos a las 6 de la tarde y recibimos al viernes. Entonces ya el viernes, no sé, hasta que nos amanezca, vamos a estar pues orando y clamando al Señor. San Antonio, ¿qué es? San Antonio 11, entre Hidalgo y Morelos. Aquí en la ciudad de Pénjamo. Sí, inclusive, perdón, que le robé la palabra al licenciado. Inclusive puede llevar sus peticiones, cosas que usted necesite para presentárselas al que contesta ese clamor, para pedir también por esas peticiones de que tenga alguna necesidad a presentar adelante, Señor. Adelante, licenciado. Es momento, amigas, amigos, de que impere en nosotros, no quiero decir que un cambio. Los cambios, amigas, amigos, llegan de imprevisto, aunque no se planeen, pero en estos momentos que estamos viviendo, sí siento la necesidad de que se opere un cambio en las personas, en la sociedad, tanto lo que es la población como las autoridades, en fin, todo el conglomerado social, un cambio. ¿Quién será la fuerza motriz de ese cambio? Jesucristo. Y dentro de ese cambio, amigas, amigos, vale la pena experimentar nuevos matices, experimentar nuevos colores, nuevos olores, nuevos sabores, como dicen por ahí. Fíjense ustedes, por ejemplo, en su casa, en su hogar de ustedes, si durante años la pared ha estado pintada de blanco, por así decirlo, y pintan ustedes otro color, es una renovación, es una especie de retroalimentación, tanto a la vista como a la costumbre que ustedes tenían de ver su pared pintada de blanco. Esta similitud, amigas, amigos, se las hago por lo siguiente. Vale la pena. Yo los invito a que el día último, el día 31, asistan pues a la iglesia de Jesús, de Jesucristo Sacramentado. Estamos ahí, ya lo dijo el ministro, en San Antonio número 11. Ese día, a partir de las 6 de la tarde, se estará llevando una ceremonia de vigilia para recibir el año. Y el viernes primero, pues estaremos también, amigas, amigos, pues participando en esta ceremonia. De antemano les digo, estaremos nosotros transmitiendo un rato, pero qué mejor que personalmente vayan y vean, y sobre todo, que unten su cuerpo, amigas, amigos, de esa espiritualidad que Jesucristo nos envía, y que nos envía a todos aquellos que tenemos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón abiertos para recibir a Jesucristo. Ministro, pues un último mensaje. Bueno, pues que Dios me los bendiga, y pues vamos a hablar de temas interesantes en la vigilia. Voy a tratar de ser a grosso modo plantar la situación de lo que pasa realmente en la vida y de lo que nosotros enfrentamos en ella, para que nos enfoquemos en ese mundo espiritual al buscar al Señor y sepamos qué es lo que estamos enfrentando y por qué esas luchas tan tremendas. Vamos a hablar de cuando el Señor creó las cosas, vamos a hablar de esos dioses que el Señor formó para crear las cosas y de esos dioses que se revelaron y de esos dioses que estamos hoy enfrentando a ellos, y no lo podemos hacer sin Jesucristo. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces con Él es donde nosotros podemos enfrentar esas situaciones, digamos, como este espíritu de muerte que está asolando todo Guanajuato. En Jesucristo Él lo puede mover, porque Él es el que es Dios sobre todos los dioses. Está atacando a Guanajuato, es un espíritu de muerte, es una potestad tremenda.
y solo Dios lo puede quitar. No ocupamos ir a hacer pancartas, ni a hacer desfiles en la calle, ni a hacer otra cosa. En un cuarto, de 3x3, de rodillas, orando, pidiéndole al Señor, Él puede remover esa potestad. Y usted lo puede hacer en su casa, pero en la vigilia vamos a hablar de todas esas cosas que usted puede hacer y experimentar al Dios vivo, que lo puede contestar y puede usted recibir respuesta. Porque vamos a hablar de todas esas cosas, cómo orar. ¿Cómo orar? ¿Por quién orar y por quién no orar? Porque el Señor dice, oráis y no pedís, porque pedís mal. Entonces hay que saber pedir para poder ser escuchados. Y esas cosas son las que vamos a tratar en la vigilia, porque vamos a tener más tiempo de estar dando esos parámetros para nosotros tener esa comunión más con Dios y tengamos respuesta para este año que viene. Que Él es el que puede hacer esos cambios, porque nos está preparando para ello, nos está apretando tanto que no hay otra solución más que buscar al Creador de los cielos, porque hoy está saliendo virus que nadie sabe de dónde vienen y nadie sabe qué son, y si no saben qué son, ¿cómo los combaten? Solamente de arriba, solamente de arriba, y todas esas cosas son las que vamos a enseñar para tener respuesta en el Señor. Hasta el día de hoy el Señor ha honrado su palabra y ha protegido todo lo que Él ha dicho en la iglesia. Yo espero que todos mis hermanos alrededor del mundo, que tengamos esa discrepancia, que realmente nos perdonemos, que realmente nos unamos en el Señor, porque Él fue lo que vino a dejarnos, esa unidad. Acuérdense que el Señor dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Entonces tenemos que quitar esas discrepancias. Amarnos realmente como Dios nos dejó, para decirle después. Que Dios me los bendiga, los abrace, y ahí en sus casas tengan una feliz Navidad. Dicho sea de paso, les deseo especial hacer énfasis. En esta semana vamos a tener culto solamente el miércoles. El jueves es para que las familias estén con sus familias, lo gocen en sus casas, pero para el día primero, entonces sí, vamos a tener culto miércoles y jueves, y a recibir el día primero. Señora María Elena, un mensaje al auditorio. Pues les invito a que nos unamos a Cristo Jesús y que nos amemos unos a otros, que nos es muy difícil a veces en ocasiones, pero pues hay que tratar de hacerlo con su ayuda del Espíritu de Dios, porque no podemos, no somos nada sin Él. Sí. Amigas, amigos, ya lo escucharon. Caray, las palabras que acaba de emitir doña María Elena, que sirvan de reflexión, que nos lleguen aquí, al corazón, no a la mente, al corazón, porque a la mente por aquí entra y por acá se va, pero aquí sí, y es donde nos contactan con Jesucristo. Pues, amigas, amigos, esta fue una edición más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual en las Sagradas Escrituras. Como siempre, pues, nuestro gran amigo, el ministro Juan Israel Morales Arias, a cargo al frente de este programa, y acompañándonos como siempre, pues, la señora María Elena Cabrera, su servidor y amigo Francisco Camarillo López. Y pues nos despedimos en esta ocasión con un abrazo totototote. Un abrazote para todos.